Muy buenas tardes, señoras y señores, desde este pabellón Antonio Moreno de la ciudad de Telde, de la Remuda, vamos a ofrecerles el encuentro de la Liga Guerreras Iberdrola entre el Rocasa Gran Canaria y el Balonmano Castellón. Bueno, como siempre nos acompaña en los comentarios Juan Martel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Bien, vamos a intentar, vamos a dar las alineaciones de los dos equipos por parte del Balonmano Castellón: Irene Sánchez, Juliana Alondra, Lina Gabriela Isclasan, Noelia López, Alba Sales, Noelia Sales, Clara Peri, Arancha Banacloche, Nerea Fernández, Judith Ortajada, Ángela López, Joana Arriere, Andrea Claramonte, Andrea Salvado y Clara Alonso. Por parte de Rocasa, a Paula, yo le he cambiado ya el nombre, muy bien, Paula Alonso. Por parte del Rocasa, Melania Falcón, Manuela Piso, Rafaela Prioli, Carmen Toscano, Vica Macedo, Dara Hernández, Zaina Bengué, Aridian Rodríguez, Silvia Navarro, Elavica Schuster, Tidara Trojaola, María González, Alba Jiménez, Inés Sánchez, Yulisa Quevedo, Arinegua Pérez, Andrea Armas y Chasilasi Hernández. Bueno, el entrenador visitante Vicente Sos, por el entrenador local, lógicamente, Antonio Moreno González. Sí, les voy a pedir disculpas por la voz, porque, Juan, estoy con una afonía desde el lunes y, bueno, vamos a intentar no sacar muchos gallos por el tema del corral. Bueno, Juan, ¿cómo se presenta este partido? Bueno, lo primero, desearte una pronta recuperación. Gracias. Que yo lo pasé una semana atrás y claro, también estuve un poco mal. Pues nada, estamos hablando del partido del tercero por arriba contra el tercero por abajo. Son dos ligas diferentes, pero claramente para nosotros es obligado seguir ganando, porque tenemos que ganar todos los partidos de aquí a final de temporada para poder ser campeones. Y ella, pues lógicamente, es un partido para sacar puntos donde los equipos de su liga en teoría no lo han sacado. Pero nada, ahí estamos, ahí vemos. El otro día perdimos en Bilbao, pero estoy seguro que ya el equipo está recuperado. Y nada, vamos a ver un buen partido ahora. Bien, pues ahí está el Castellón intentando esa rotación de balón. Ahí está la jugadora número 13. 3. Bueno, primer gol para el Castellón, lo conseguía la pivote Clara Pérez. Sí, primera acción que han logrado jugar bien con el pivo. No hubo un entendimiento por el lado izquierdo de la defensa del Rocasa y ahí le llegó bien a la pivote. Básicamente es uno de sus fuertes. Bien, ahí creo que son 7 metros. Ahora buena combinación después de la circulación de Melania y 7 metros, como tú dices. Ahí está Aridian Rodríguez, especialista en lanzamiento de penalti. Y dentro, primer empate. Pues en este partido yo creo, José Luis, que el Remudas tiene una clara intención de empezar con mucha intensidad, porque es la única manera de poder rotar tranquilamente el banquillo y que el partido vaya bien, porque lógicamente tenemos un partido importantísimo el domingo. Y lógicamente, como entremos en falta de intensidad y ellas se vengan arriba, pues lógicamente las jugadoras con más minutos van a tener que seguir en cancha, entonces no nos convendría tampoco. Muy bien, Silvia Navarro, al lanzamiento de Nerea Fernández. Dentro. El tren no paraba. Sí, encontró el pasillo ahora en la segunda oleada. Y mejor no tocarla en ese momento, porque la defensora obviamente iría al banquillo. Ahí está Noelia Sales. De nuevo la central. Nerea sale de nuevo. Julia.
Muy bien ahí Silvia. Dentro. Después de una buena defensa que obviamente por la corpulencia del otro equipo y por el juego del otro equipo, el equipo ha empezado con una defensa cerrada. Melania parece que para ir al extremo se tropezó y tiró algo abierta al extremo, pero Silvia paró y apertura rápida contra ataque a Tidara y por consiguiente ya 3-1. Ahí está. De nuevo iniciando el ataque el equipo castellonense. Golpe franco para el Castellón. Bueno, pues entraba. O sea, lanzamiento de la jugadora número 20 de Judith Tortajada. 3-2 a corta distancia al equipo del Castellón. Bueno, ahí la madera ha sacado ese lanzamiento. Buen lanzamiento, buena opción de lanzamiento, pero la madera frustró la intención de Zaina. Se quejaba ahora mismo Antonio con Silvia y es verdad que la sorprendió, bajó muy rápido los brazos, pero sí es verdad que el lanzamiento de la extremo fue un poco extraño, que yo creo que la sorprendió. Exacto, yo iba a decir, me iba a callar tirando para casa, había sido doble, pero lo vio bien la colegiada. En ataque, ¿no? Sí, ahora falta en ataque sobre María González. Buena apertura ahora, Aridia por el carril central. Perfecto. En teoría, con esa arma de la buena defensa y como ellas están atacando ahora mismo la defensa, que están jugando demasiado horizontal y poco vertical, yo creo que podemos hacer muchos contraataques hoy. Y sobre todo eso, ¿no? Intentar despegarnos en el marcador, que es lo que le hace falta al equipo para rotar, claro. Están buscando a la pivote, a Clara Pérez. Corpulenta claro. Pivote. Buen movimiento ahora también de ella, pero no le llegó el balón. Buenas manos de la ahí defensa. Ahí está Tidara, dentro. Bueno, los contraataques, Juan, que siendo efectivos, ¿no? Eso es lo que te iba a comentar ahora, que mientras busquemos la efectividad, perfecto. O sea, porque lo que no podemos entrar es en fallos por falta de tensión. De momento el equipo ha entrado enchufado y eso es lo que queríamos. Buenas ayudas ahora en defensa, muy bien. Se vieron sin pase, bueno, con la circulación del extremo y no había jugador en el extremo, pero fue después de una buena colaboración de todas en defensa. Ahí está María. Zaina. Vamos a ver Manuel a piso. Dentro María, que consigue su primer gol. Enmendó a lo mejor un poco el pequeño error que tuvo de no pasar la Tidara. Claro. Y después el lanzamiento se lo buscó yéndose hacia la línea de fondo. No era la mejor de las condiciones, pero al final la portera bajó las manos rápidamente y ya se lo colocó arriba. Hay que evitar ese tipo de acciones para no vernos con cargados de amarillas, de explosiones. Ahí está la rotación del Castellón. Ya la mano de pasivo. De nuevo el Castellón que lo intentaba. La jugadora Juliana Alondra.
Muy bien, ahí, bueno, Tidada que calculó más. Sí, estaba con oposición, no tiró fácil, no tiró cómoda. El lanzamiento de Silvia, aunque no estaba mal echado, pero sí fue como demasiada parábola y para pasar a las jugadoras y al final lo logró. ¿Me vas a permitir, José Luis, que mande un saludo a varios espectadores que tenemos de la península, que siempre que juega Rocas en casa, después por la noche contactan con nosotros y nos, bueno, pues, y nos dice, lógicamente. Y le mandamos a Galicia, a Madrid, sobre todo a los padres de Tidara Trojaola, que siempre lo ven, a Nuria de Madrid, a mucha gente que nos ve, muchos saludos. Bien, pues ahí quedan los saludos de Juan Martelli, de quien les habla. Bueno, aquí ha fallado descaradamente el equipo visitante. Muy bien, ahí está. Y bueno, Tidara que remienta el fallo anterior, Juan. Exacto. Buena buena gente Manu, al darle la pelota Manu podía haber terminado, pero creo que la buena opción era dársela a Tidara y Tidara sencillo, con sencillez, tampoco hay que hacer demasiada floritura. Bien, pues 7-2, marcador, 9 minutos de esta primera parte, vence el Rocasa Gran Canaria, 7 al Balonmano Castellón, 2. Ella, los dos goles que han marcado son errores puntuales de defensa, pero estamos ahora mismo trabajando muy bien. Y ellas nos están viendo los huecos. Bueno. Ahora tampoco fue fácil, ya estaba cayendo, se la tocaron, pero lo importante es que entre. Pues 8-2. Y bueno, pues va poniendo diferencia en el electrónico el equipo Gran Canario. Aridian ahora mismo salió antes, pero pudo recuperar y in extremis molestó. Buena acción de bloqueo también de ella. Bueno, aquí para que tirara y para la portera se lo cogió. Además lo retuvo, creo. Bien Manu luchando. Bien, ahí está, vamos a ver. Muy bien. Dentro. Bueno, pues 3 goles lleva Aridian Rodríguez. Tiempo muerto solicitado por Vicent Sos. Nosotros hacemos un alto en el camino. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estamina, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estamina. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Se acabó el tiempo muerto solicitado por Vicente
SOS. Y bueno, pues marcador 9-2 a favor del Rocasa Gran Canaria. Y bueno, Juan, primera parte en estos 10 minutos y medio muy tranquilo, ¿no? Sí, yo creo que va por el guión marcado por Antonio, porque incluso creo que la única vez que se ha levantado fue en la primera acción cuando a Silvia le recriminó el lanzamiento por el extremo. Pero por lo demás un partido muy tranquilo, pero por la seriedad que está mostrando ahora mismo el Rocasa. Fíjate que están en defensa, no bajan la intensidad, siguen las buenas colaboraciones. Bueno, pues ahí, ahora un lanzamiento gol de Arancha. Arancha Barnacoche, apellido. Bueno, pues lo bueno que el equipo no se está volviendo loco en ataque. Mela. Lo bueno que el equipo no se está volviendo loco en ataque, y antes del tiempo muerto de ellos hubo un par de contraataques donde llegaron a subir cuatro jugadoras del Rocasa y no iba ninguna directa a tirar, sino que iban a buscar a la compañera que estaba mejor situada para que finalizara, y eso es, simplemente se ve la claridad de ideas que tiene hoy Rocasa. El Castellón intentan ir por un lado, intentan ir por el otro. Buscan lo mejor que tienen ellos, las posibles combinaciones con la pivote, porque no están intentando tampoco el lanzamiento desde fuera. Dentro. Bien. 16-7, 20 minutos de esta primera parte, a falta de 10. Bueno, pues muy tranquilo el marcador para el Rocasa Gran Canaria. Ellas intentan ahora hacer una defensa presionante sobre nuestra primera línea. Intentando cambiar algo para meterse algo más en el partido. 2 minutos. Es que cualquier tipo de empujón están sancionándolo. De nuevo balón para el balonmano Castellón. Ahí se queda sola en el extremo la jugadora número 16. Sí, 16, no, 15, ¿no? Jugadora número 15 era. Aprovecharon nuestra inferioridad, jugaron bien sobre el extremo, saltó el pase la central y con bastante hueco batió Silvia. Pues ahora me queda la jugadora número 96, Andrea Salvado. Ahí el lanzamiento de Rafaela Prioli. Buena parada de Pablo Alonso. El lanzamiento no era fácil, algo cercano. Bien, Carmen Toscano. Y de nuevo por el extremo. Consigue gol Noelia López. Está reclamando Antonio el pisar. De todas maneras, ya han encontrado en los dos últimos ataques una pequeña brecha, un pequeño hueco por allí, por el lado nuestro, por el lado de bueno, la defensa. No, en los últimos ataques que no ha marcado el Rocasa. Eso es lo que no tenemos que entrar ahora mismo en este tipo de pérdidas, porque dos o tres contraataques rápidos, dos o tres acciones de ella, ponen a meterla en el marcador. El partido, sí. La dio la... El área, ¿no? La jugadora visitante. Pisó el área, pero menos mal, porque incluso había un toque de Melania, podía haber sido penalti, exclusión de Melania, menos mal. Dentro. No hay nada como resolver con un gran lanzamiento un golpe que te han dado en el cuello. Claro. Porque justo la acción anterior le habían dado en el cuello, se quedó dolorida, cogió el balón y Y es la Vika Schuster que consigue su segundo gol. Impresionantemente ahora.
17-9, 8 goles de diferencia. Algunos más de los que deberían ir. Claro. De nuevo la rotación del equipo castellonense. Fenómeno el hueco, se está defendiendo muy bien, se están ayudando muy bien, están llegando a la golpe a la franco ayuda para el Castellón. Lo que eso sí, el Castellón es un equipito que no ve hueco por aquí, va por el otro lado, si no, va bueno, por el pues otro. Ahí ese desvío, esa defensa, 17-10. Un poco despistó a Silvia al... Sí, no es normal que a ella le entren esos balones, a lo mejor, bueno, pero también te digo, las trayectorias, hay muchos brazos y muchas veces lo ves tarde. No es por poner una excusa a Silvia, sino a los porteros, o sea, hay muchos brazos delante, pero sí es verdad que de 9 metros hoy Silvia no parece estar como siempre, pero nos da tanto siempre que... Claro. Pero claro, cuando pasan estas cositas echamos de menos que no las pare, ¿no? Claro. Ahí está Sales, Noelia Sales, con López... Muy se bien, queda... Carmen Toscano manteniendo muy bien al lateral. Muy bien, palo. Está la madera que está haciendo también sus gracias de vez en cuando. Y a punto de cumplir minuto 25 de esta primera parte, vence 18-10 el Rocasa Gran Canaria al Balonmano Castellón. Ahora están viendo ellas el hueco por el lado, por su lado derecho de ataque. Y no están jugando tanto con el pivo y están buscando otras opciones, que tampoco lo veo para nada mal ver las opciones que te plantea el partido y cogerla, pero obviamente hay que cortar esa, pero también cortar la del pivote, que nos ha hecho algo de daño en esta primera parte. Bien, ahí está Prioli con Slavica. Slavica de nuevo, Prioli, Macedo. Vamos a ver cómo se desarrolla este ataque del equipo amarillo. Está siendo muy, 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 muy horizontal, no estamos jugando sin balón. Bueno, falta pues el juego sin balón de... Estamos teniendo problemas en ataque por eso mismo. Creo que fueron dobles o pasos. Vamos a ver si dónde saca Silvia. Yo no sabía si había pisado fuera, pero no, tuvo que ser alguna... No lo vi porque... Alguna infracción. La pantalla de Cristian. Si no son las cámaras, es la pantalla de Cristian. Nuestro jefe de prensa, ¿eh? Efectivamente, por eso se lo hemos permitido. Vamos a ver, ahí está Melania. Vamos a ver si el ataque lo recomponemos. La Vica. Vamos a ver, en la vista desde el extremo. No estamos resolviendo bien la defensa tan abierta de ella. Estamos jugando muy estático. Hay pocas jugadoras del Rocasa jugando sin balón, desmarcándose para recibir. Balonmano Castellón que quiere conseguir el gol número 11. Ahí ha estado... Buena recuperación ahora. Minuto 27, vamos a ver Rafaela. El bote suyo le anuló toda la acción. Ya que estaba en carrera, levántate y lanza. Vamos a ver Micedo, Vica Micedo que perdía ese pase. Muy bien la defensa del Rocasa. Sí, sobre Noelia Sales, que vemos que es la jugadora que hace mover a este equipo y creo que lleva unos añitos el mismo bloque. Y es una jugadora no muy corpulenta, pero sí es una jugadora muy viva y gusta mucho verla jugar por ella. Porque busca muchas opciones, prácticamente es la única que está jugando verticalmente. Vamos a ver, ahí está... Vica no vio venir la...
parece que había que sacar, ¿no? Sí, Aninegua sacó de donde no era, y menos mal porque Carmen Toscano tenía la pierna dentro del área en el lanzamiento. De nuevo, a falta de un minuto y medio para el final de esta primera parte. Ahora, bueno. Dentro. Ahí gol de Melania, cuarto gol de Melania Falcón. Pensé que iba a pitar el golpe en ataque de Vica, que fue con el codo por delante. Y golpeó un poquito a la defensora. Muy bien. Uy, a punto ha estado Rafael Aprioli de irse a la portería del Castellón. Noelia sale. Bueno, ahí la pivote Clara Pérez consigue su tercer gol, 19-11. Ella tiene sus armas y las intentan explotar al máximo. Pero por otro lado, un equipo muy... Me gusta verlo, pero porque ella tienen sus limitaciones físicas, lógicamente, en cuanto a corpulencia, pero no es un equipo que tiene una manera de jugar y ahí muere, no, sino simplemente ellos buscan una opción, o si no tienen una, tienen otra, o lanzan de fuera, o juegan con el pivote, van por los extremos, o sea, no tienen ningún tipo de problema por jugar. Lógicamente, la defensa de Rocasa hoy está en la primera parte ha estado muy bien, y aunque para mí 10 goles, no deben haber metido ya 10 goles, pero... Por acciones puntuales. Bien, pues Noelia Sales, que recorta diferencias. Y si 10 no tienen que haber metido, imagínate 11, y lo contento que estará el entrenador de Rocasa por esta pérdida ahora mismo. Claro. Final de esta primera parte, 19-12. ¿Qué resumen sacamos, Juan? Pues nada, un partido serio en defensa por parte del Rocasa, con algunos altibajos que han hecho que ya no marquen 12 goles, que creo que no deberían haber marcado esta cantidad de goles, pero ellos están haciendo su trabajito, son muy honestas con lo que saben hacer, y realmente se está viendo un partidito animado. O sea, por ese lado no es un partido aburrido, aunque sea un equipo de la parte alta contra un equipo de la parte baja, ¿no? El partido está siendo curioso, pero 19 goles creo que deberían ir más, y los 12 goles no tendríamos, ellos no tienen que marcarnos 10 goles por parte. Pues Juan, recordamos el marcador, Rocasa Gran Canaria 19, Balomano Castellón 12. Hacemos un alto, volvemos en la segunda parte. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Bien, pues ha acabado el tiempo de descanso. Recordamos marcador 19-12 a favor del
del Rocasa Gran Canaria hace. Juan, ¿cómo se presenta esta segunda parte? Pues yo espero que al igual que la primera el equipo salga enchufado, porque no acabó como estoy convencido no quería el entrenador de Rocasa, pero creo que irá por los mismos derroteros. Ellas intentarán hacer su juego central pivote, y cuando se descuide la defensa intentarán hacer algún lanzamiento de fuera, y cuando no de los extremos. O sea, para mí es buscarse las opciones que tienen ellas de intentar hacernos daño. Y nosotros, por el lado que nos toca, pues hacer un ataque serio y sobre todo tener efectividad y no perder balones. Vamos a ir la rotación. Sale el mismo equipo que empezó la primera parte, con un jugador menos, que estamos todavía en inferioridad. Con Zaina Mengué en la banda esperando entrar. Ay, José Luis, perdona, antes hice los saludos que mandé, me equivoqué, dije Nuria, de una canaria que está en Madrid, que es familia de Carmen Toscano, pero no era Nuria, era Ertania, perdón. Ah, pues... Que quede ahí también, Dios mío, arreglado que le mandé saludos. Rocasa empieza con Dar en la portería. Es bueno para ella que entre desde comienzo en las partes para enchufarse, porque la mayor parte de las veces que entra ya con la primera parte, con las partes empezadas. Bien, pues ya se recuperó a Zaina Bengué, cumpliendo el tiempo. Bueno, pues... Gol de Judith Tortajada. Se recortan las diferencias, 19-3 a 6 goles. Creo que es la misma jugadora que ha marcado los dos primeros goles en las partes. Sí. Fue el primer gol que le marcó a Silvia. Una jugadora con el brazo largo, y para el portero eso es muy, muy fastidiado. Claro. Ellas siguen con la defensa avanzada de Noelia Sales sobre María González. Amarilla para la pivote, para la buena pivote del Castellón. Efectivamente, la Clara Pérez, que lleva 3 goles. Muy bien, lanzado. Pensaba que iba a molestar a la pivote por el empujón que le dio al final a María González. Ah, bueno, ahora se lo está comentando. Pero no es comentarlo, o sea, hay un empujón, hay sanción. Claro. 20-13, 7 goles de diferencia, vamos a ver. Ahora en último ataque se jugó mejor, sin balón. Bueno, las pérdidas ahí les han ocasionado siempre. Bueno, ataque. Pues ahí ha fallado Manuela Piso. Creo que es el primer contraataque que se falla, ¿no? Claro, sí. Irene Sánchez, que ha parado ese contraataque de Manuela Piso. Bueno, volver a trabajar, a empezar a trabajar en defensa. Manu y Zaina en defensa. Que es donde más trabajo le da. Noelia López. Y Clara Pérez dentro. Sigue creando unos problemas. Bueno, ahora ha sido el palo el que ha. La madera el que ha salvado. Sí, aunque creo que tenía enganchado a una jugadora a la hora de lanzar. Podía haber recuperado el balón en Rocasa. Noelia López y Noelia Sales. Las dos. Ahora ha pasado al centro López. Y de nuevo, nos está matando. Esa combinación no la logramos cortar. 5 goles, 20-15. Ya nos hizo daño la primera parte, pero haber aprendido y nos siguen generando el mismo problema.
casa está un tanto estático, no, no le dan salida a las jugadoras que inician. Dentro. Creo que es uno de los pocos lanzamientos claros que han habido en 9 metros de Rocas. Contundente, más que claro, contundente. Bueno, ahora he estado atento a la defensa, porque ya volví a coger la... Clara Pérez volví a coger el... Bueno, la jugada va todo al pivote, ¿eh? Todo, todo, y ya están viendo sus opciones y... Bueno, pues... Gol de nuevo. Ya vuelve a salir Silvia. No ha tenido suerte en estos inicios de... 4 goles ha recibido. Sí, quizá lo que le recrimina a Antonio es falta de tensión. Sí, sobre todo en ese último lanzamiento. Sí. Dentro. Que eso el 22-16. Aunque ya es prácticamente, nos está haciendo mucho daño el pivote. Y una vez que ya recibe el pivote es complicado, pero ella... Pero sí, no estuvo nada cómoda en estos 6 minutos. Y Antonio optó por cambiarlo. Paraba Irene Sánchez, el contraataque. Muy bien, lo... María González, el ojo, mal pase. Pasa las piernas por precipitación. Ya está pidiendo Antonio tranquilidad. Sí, parece que hemos entrado en un momento un tanto loco. Bien, ahí 7 minutos de esta segunda parte, 22-16. Pero ahora por el lado de allá, por donde se coloca la pivote, es por donde realmente nos está haciendo mucho daño, donde Aridian y Zaina tienen que entenderse mejor. Por este lado de acá le cuesta un poco más. Bien, ahora. Muy bien. Se la quería. Quería hacerle la vaselina. Falta en ataque de Zaina. Momento loco de partido. Hay que serenar. En rotación de balón, el equipo castellonense, que bueno, ha cortado diferencia, 22-16, 6 goles solo de diferencia entre el Rocasa Gran Canaria y el Balonmano Castellón. Ahí Noelia López, muy bien allí. Bueno. Me ha dado en el pie a Manu Pizzo, según la colegiada. Zaina, el contraataque, vamos a ver Melania. Ellas están bajando muy bien, ellas están haciendo un buen repliegue defensivo. Muy bien, ahí Tidara. Buena finalización ahora, pero fíjate que el Castellón sigue a lo suyo, el Castellón está haciendo su partidito. Claro. Y 23-16, quinto gol de Tidara Trojaola. Y si hay algo que me gusta mucho en este equipo es que fíjate que cuando van al repliegue defensivo no hay ninguna que se quede en el campo del Rocasa. O sea, todas claro. Están corriendo como tiene que ser, claro. El palo. Vamos a ver ahí. Está. Ellas intentan, una intenta cortar, ya las demás están colocadas. Están haciendo un buen repliegue defensivo. Bien, ahora con paciencia. Dentro. Ahora con paciencia encontraron el juego por Mela. Muy bien, ahora Rocasa. Tengo aquí la duda si Tidara lleva 6 goles o lleva 5. Ahí está la rotación. 6 goles. Efectivamente, pues yo tenía aquí dos marcas. 6 goles lleva Tidara Trojaola.
Noelia sale que lo intentaba. Ya está Clara buscando el hueco del pivote. Muy bien de nuevo la madera y el buen despeje de Melania dentro. Bueno, yo ya me he adelantado. Sí. No, importante que siga con la efectividad en ataque, perdón, en los contraataques, en la finalización de contraataque, porque sí es verdad que en estos últimos ataques ya se ha cortado la sangría que nos estaban haciendo con el pivote y ya los lanzamientos están siendo algo más controlado, ya estamos pudiendo correr un poquito más al contraataque. Bien, 2 minutos por... Bueno, me ha parecido... ¿A Zaina? No pensé que le iba a pitar pie, no me fijé, será que me fijé cómo le golpeaba el balón en la pierna y no sé lo que le más... Dice que como que le hizo algún gesto, como no sé. Fue un hachazo, según el gesto fue un hachazo. Bueno, me pareció un empujón. Bien, Silvia, ahora. Pero siguen. Han vuelto a encontrarla ahora. Sí. Pues mira, yo no a mí no me gustan estas cosas, pero sí, obviamente, como esta pivote siga en ese plan, le durará poco a Castellón, porque es una jugadora bastante interesante, muy segura. Ahí aprovechaba la superioridad del equipo castellonense y Joana Rieres, que consigue su primer gol. 25-17, 8 goles de diferencia. Sí, pero ahora ya los márgenes son más grandes de Rocasa y menos de ella. Ella ya sepa. Ahora... Ya llevaron un par de minutitos en 16 goles, ahora 17, ya Rocasa pasó de 22 a 25, o sea, intentar que los márgenes sean mayores de Rocasa y menores de ella. Los parciales, perdón, los márgenes no, los parciales. Dentro Manuela Pizzo, tercer gol de la jugadora argentina. Y bueno, pues 26-17, 9 goles de diferencia del Rocasa Gran Canaria hace con el balonmano Castellón. Pisaba línea. Sí, ahora ya ves que están buscando otras opciones porque no, ya se ha cortado el juego con el pivo. Y fue lo que quizá a lo mejor lo que Antonio estaba también con el cambio de la portería, porque Dara no había cogido los balones por el extremo y si ellas van a finalizar por el extremo, lógicamente la portera tiene que estar en tensión, lógicamente. Bueno, la defensa del Castellón bastante intensa. Iba a decir numantina, pero no numantina, dentro. sería castellonense, ¿no? Efectivamente. María González, que consigue su tercer gol, 27-17, 10 goles de diferencia. Bueno, va poniendo distancia el Rocasa Gran Canaria en esta segunda parte, cuando llevamos transcurrido 13 minutos, 17 para el final del encuentro. Esta es la parte positiva dentro de los huecos que ha habido de los parciales negativos que ha tenido Rocasa en defensa. Se ha sabido recuperar, nos ha creado problemas la pivote y hemos sabido cortar la sangría. Ahora ellas están intentando buscar otro lado y también nosotros intentando resolverlo. O sea, que por ese lado Rocasa también está haciendo un buen trabajo defensivo. Empezó dudando en esta segunda parte, pero ya está muy contundente. Bueno, así todo marcó, ¿eh? Le habían agarrado las dos manos. Tienen una parada Irene Sánchez. Muy bien, ahí ha estado. Por haberse quedado retrasada en el...
Tiempo muerto solicitado por Vicent Sos. Nosotros hacemos un alto en el camino. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estamina, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estamina. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Se acabó el tiempo muerto y bueno, pues 28-17... 11 goles de diferencia, Juan. Sí, y espero que siga aumentando, aunque el Rocasa ahora mismo ha cambiado otra vez a casi todo el equipo y solo ha mantenido a Tidara. Ha vuelto otra vez a entrar Dara en la portería, por lo que acabo de ver, no me había fijado. Bueno. Y espero que eso no nos cueste unos minutos de reajustar la defensa y que ya empiecen otra vez a sangrarnos con el pivote. Ahí está. Pero seguro que no. Nerea López. Parece que se está haciendo hincapié en la defensa con el pivote. Ahí está Nerea López. 7 metros y alguna sanción para Vica, ¿no? Pues hay que limpiar. Sí, hicieron un pequeño aclarado en el centro para que ellas hicieran un uno contra uno contra Vica sola. Lavi ayudó demasiado, claro, pensando en lo que nos está haciendo la pivote. Ayudó demasiado a la pivote y entonces se vio un uno contra uno con Vica. Y menos mal que no hubo bueno, Aline, mayor. Nada, la Nerea López que consigue. Punto, gol número 22 para el balonmano Castellón. Yo ahora mismo me siento un poco incómodo porque he vivido la situación que ahora mismo tiene que estar... las sensaciones que tiene que tener Dara ahora mismo no tienen que ser buenas, pero como te decía antes, o sea, de todo se aprende y hasta de... Bueno, ahí también hay que aprender las sensaciones malas y salir de uno de ese pequeño valle que estás jugando, ¿no? Y no cambiándote, ¿no? Que uno escapa de ese valle jugando. Y es lo que ella ahora mismo tiene que estar pensando. Simplemente olvidarse de lo anterior y al siguiente, y para el siguiente, y al siguiente. Y que termine el partido que no ha terminado ninguno, pues ya está. Que no ha parado ninguno, pues al siguiente partido. Claro. Ahí está la rotación del equipo castellonense. Pues 6 minutos para el final del partido. Bueno... Ahí creo que hizo la jugada del caracol para... Lo intentó. Lo intentó, pero no... Los árbitros se dieron cuenta. Ahí está la Vica. Ahora también ha cambiado la portería Vicent Solís. No, Vicent Sols. Sos.
Sensos. Mal pase de Slavia, Melania, que había muchas manos. Claro. O al menos estaba la mano de la defensora primero. Pues a punto de cumplirse el minuto 25, Rocasa Gran Canaria 33, Balonmano Castellón 22. En este encuentro de la Liga Guerreras Iberdrola, encuentro adelantado por la competición europea en que está inmerso. Muy bien, ahí está inmerso, como decíamos, el Rocasa Gran Canaria. Y gol número 34 para el equipo canario. Sí, el domingo, gran día, gran fiesta del balonmano aquí, de nuevo lo que es siempre una competición europea. Vamos a desde Porriño, que estaremos nosotros en Porriño, porque yo me voy con el juvenil femenino, con Juan Sergio. La veremos desde allí, nervioso, sin poder estar aquí apoyando al equipo, pero estoy convencidísimo que a Locomotiva se le va. Muy bien la defensa ahí del. Se le va a ganar el domingo. Domingo a la 1:00 p.m, ¿no? Sí. Bien, pues a punto de cumplirse, minuto 26, 34-22. Parece que los 12 goles es lo que se ha marcado esta segunda parte. Se han mantenido las distancias. Vamos a ver. Bien, dentro. Rafaela. Primer gol de Rafaela. Sí, primer gol en este partido. Hombre, una de las cosas importantes de este partido también era el acabarlo sin ningún tipo de problema, sin ninguna lesión, para que estuviera todos los efectivos estuviesen para el domingo. Y de hecho, si no sucede nada en estos últimos minutos, vamos a callarnos. De momento. Pues nada, el segundo de Rafaela. Pero se lo sacó muy bien la portera. Bueno, pues parece que Clara Pérez ya está recuperada. Nos alegramos porque siempre una buena rival, no queremos que esté sentada por, claro. Por lesión. 7 metros. Pero sigue cojeando. Entonces no sé si con los minutos que quede como va el partido, a lo mejor debería haber no entrado, ¿no? Claro. Ahí está Noelia López. Y bueno, dentro, 35-23. De nuevo los 12 goles de diferencia. Sí, ya estos minutos no Melania, lo voy a decir Melania yo. Melania que está de pivote, ¿no? Sí. No es habitual, ¿no? No es habitual, pero una jugadora que se ha movido siempre muy bien debido a las circulaciones. Ella siempre ha hecho mucho daño en las circulaciones. Ahí está Ginegua, la Vica. Rafaela, en la Vica, uy, se le iba al tiro alto. Y se dio en el codo ahora al caer. Sí, creo que se golpeó en el codo al caer. O la muñeca, ¿verdad? Pues faltan 2 minutos para el final de este partido, 35-23. Espero que no sea nadie, que no haya sido yo, claro. Pájaro de mal agüero, ¿eh? Claro. Vamos a ver si se recupera Slavica Schuster. Ahí recibe el aplauso de la afición. Era María González, que ya había pensado que no iba a salir más ya. Sí. Sale con mucho dolor, ¿no? Sí. Se toca el antebrazo. Mira que a lo mejor fue el contacto después del lanzamiento, ¿no? Pues se reanuda el juego.
Noelia López, con Ángela López, Noelia. Pues nuevo gol para, tercer gol de la jugadora de Noelia López, la jugadora número 6 del Castellón, y ha bajado la diferencia a 35-24, 11 goles. Sí, ya te lo decía antes, estos minutillos ya hay otros otros comentaristas que lo denominan de la basura, pero no me gusta. Pero sí es verdad que ahora mismo ellas siguen intentando recortar al máximo, y yo creo que ya nosotros lo único que estamos esperando es el pitido final. Pero bien ahora, jugando sin balón Carmen Toscano. Uy, ahora lo perdió Arinegua. Y se ha hecho daño también Arinegua. El tobillo. Vamos a ver, Mario loco. González. Hay dos jugadoras paradas. Muy bien. Una situación muy extraña, Carmen, sí. Toscano parada allí con Arinegua, que estaba en el suelo. Ellas atacaron, perdieron la pelota. Nosotros veníamos, no sabía si María iba a seguir el ataque, si no. Bueno, y al final marcaba Rafael. ¿Vica? Vica. Al final por bajo marcó. Bueno, pues 36-24, pues ya tenemos dos bajas para el pues partido. Yo no sé por qué hablo, de sí, verdad, sí. José Luis. Era una de las cosas positivas, y ahora vemos el golpe de Slavi, que todavía está allí, ahora todavía está un poquitito dolorida. Ahora Arinegua, y es el tobillo de Arinegua, sí parece algo más grave. Y sale Zaina. Para los 15 segundos que faltan. Exacto. Muchísima altura en la defensa ahora de Rocasa. Sí. Entre Vica, Manuela y Rafaela. Perdón, Vica, Zaina y Manuela. Bueno, pues final del partido. 36, Rocasa Gran Canaria, 24, Balonmano Rocasa. ¿Qué resumen sacamos de este partido? Pues nada, lo único que podemos sacar de este partido es que hemos conseguido dos puntos que eran vitales para nuestro objetivo, que es ganar la liga, y poco más, porque no, este es un partido con poca historia. El Balonmano Castellón ha venido aquí a rezar su trabajo, y lo ha hecho con toda honestidad y buscando sus recursos, y por momentos el Rocasa ha defendido muy bien, el ataque no ha sido un ataque fluido, pero nada, una buena piedra de toque para esperar el partido importante y decisivo del domingo contra Locomotiva Zagreb. Pues Juan, gracias por acompañarnos. Recordamos el marcador: Rocasa Gran Canaria 36, Balonmano Castellón 24. Gracias por prestarnos siempre esta atención, y les vemos en un nuevo encuentro. Hasta siempre.